con las imágenes del gol del uruguayo Silva, el uruguayo uruguayo que explotaba en la cancha de Banfield, era el empate del taladro 1-1 frente al Atlético Tucumán. ¿Tenemos sí, mensajes? Señor. Sí, señor. Llamó Eduardo, muy bueno el programa, los veo siempre. Llamó a nuestro amigo Rubén Chafeter y sabemos que nos ve siempre. Sí, señor. Nos felicita por haber traído a los integrantes de Gimnasia Artística. Bueno. Sí, es como siempre decimos, Banfield, Código Banfield no es solamente un programa de fútbol, sino son actividades también, ¿no es cierto? Sí, señor, seguro que sí. Llamó Ricardo, bueno, dice que es un partido es un partido y hay que seguir adelante por el mal partido frente a Atlético Tucumán. Sí, sí. Llamó Néstor, un saludo a toda la gente de Banfield, y llamó Diego, un saludo para Leo, que se mejoró, besos. Bueno. Bueno, muchas gracias, Bien, bien por el apoyo. Te sigue la gente, Sí. ¿Gastón? Más mensajes por acá, en este caso de Luis, que dice, muchachos, los felicito por toda la información que dan martes a martes. José Luis, que dice que Banfield tiene que salir campeón. Bueno, todos esperamos eso. Néstor, un saludo para Natalia y muy buen programa. Y Estela Maris, que bueno, manda un saludo a todos y dice que bueno, que se alegra que Leo se haya recuperado y que el reemplazante lo reemplazó muy bien, Así que, bueno, qué elogio, Ah, pareció Serrucho. Lord de Leo. Muy bien. No, no, por favor. No, bien. 10 puntos. Fue un afecto. 10 quintines. No, salió bien, pero bueno, salió bien porque estuvo Sebastián Fernández y también nos ayudó a que salga bien el programa. Sí, señor. Muy buena onda Sebastián Fernández, Gastón, nos metemos un poquito, hablábamos recién y decíamos que no solamente es fútbol Banfield y vamos a hablar de las actividades que están haciendo una gran participación, tienen un gran desempeño. Y vamos a arrancar con hockey masculino, ¿te parece? Así es, en este caso el hockey masculino de Banfield que está participando por el torneo metropolitano. En este caso la fecha 23ª fue victoria de Anfield, 3-1 frente a Ducilo y bueno, sigue firme ahí peleando para el título. Recordemos, la próxima fecha va a estar jugando dos partidos como local frente a Geva y Ciudad de Buenos Aires y va a estar cerrando frente a Banco Provincia como visitante. Así que bueno, la expectativa para el equipo de hockey que sigue ahí prendido en los primeros lugares. Ahí está, futsal masculino, seguimos con la rama masculina. Futsal masculino, tenemos que decir que los chicos del juvenil, del sub-15 más precisamente, están realizando la gira esta por Brasil, más precisamente por el estado de Minas Gerais, y lograron su primera victoria por 6-2, y bueno, les quedan dos partidos más, así que esperemos que puedan seguir ganando partidos. Las que siguen ganando partidos, los que andan muy bien, y siendo protagonistas del torneo, son las chicas de futsal femenino, ¿no? Que han ganado y están ahí esperando un partido para ver si salen campeonas o si juegan una final. ¿Cómo y, es eso? Y no solamente ganaron, ganaron por goleada. Se despacharon con una docena de goles, ¿no? Así es. 12-3 fue la victoria del equipo de Juan Carlos Istigliano y tengamos en cuenta que, bueno, ya Banfield cerró su participación en el torneo de apertura y está esperando el último partido que queda, que va a ser frente Arsenal frente a San Lorenzo. Y de lograr un empate, Banfield ya directamente se consagra campeón. Si hay un ganador, jugarán la final o el desempate frente a Banfield. Recordemos, el próximo martes es el partido entre Arsenal y San Lorenzo. Y de acuerdo a ese resultado, veremos si Banfield se consagra automáticamente campeón o tiene que jugar en desempate con el ganador. En otro caso, en el caso de que tengan que jugar una final, seguramente va a ser antes del otro martes. Sí. Por lo tanto, siendo las chicas campeonas, el martes las vamos a tener acá. Vamos a ver acá, festejando el bicampeonato en Código Banfield. En Código Banfield. Y ligando camisetas como el año pasado. Y esperemos que salga, para no perder la costumbre, ¿no? Ese es el cambio. Claro, si no, así siguen saliendo campeones. Sí, les quiero mandar un saludo a... Bueno, en el otro bloque, no sé si escucharon un sonido de teléfono molesto. No es molesto, sabemos que es información. No, fue molesto. ¿Ah, sí? Fue molesto. Fue mi amigo César Videla que me prometió que iba a venir. No vino. Bueno, por lo tanto estoy medio enojado, pero igual vamos a decir que todos los lunes de 19 a 20 con su programa de radio La Voz del Taladro en AM1160 Radio Excelsior. Escúchenlo, tienen información del club. Bueno, andan bien los chicos. Así que igual lo queremos. No vino, pero igual lo queremos. Claro que sí. Pasamos, fútbol amateur, damos vuelta a la página, nos metemos con los chicos que han jugado, ¿no? Así es, fútbol amateur que Banfield estuvo enfrentando a Tiro Federal de Rosario y la cuarta división ganó 1-0 con gol de Manuel Solovaga. La quinta fue empate con gol de Bugatto. En la sexta Banfield perdió 2-1, el gol del taladro Luis Ojara. La séptima fue triunfo 1-0 con gol de Hernández. La octava el mejor resultado 3-1 con un triplete de Sergio Liporati. Y la novena división cayó por 1-0. Muy bien, hablando de fútbol amateur, desde aquí, desde Código Banfield, los felicitamos y le mandamos un gran abrazo a la distancia a Nicolás Tagliafico, integrante, parte del plantel de 21 jugadores que el Tata Brown ha llevado a, en este momento ya están haciendo base en la ciudad de Wolfsburgo, en Alemania, a la espera de disputar el campeonato mundial sub-17 en Nigeria.
en donde, bueno, se espera la participación argentina. Nico Tagliafico, representante de Banfield, con el dorsal número 13 aparece en la lista, así que esperemos que seguramente va a ser el que lleve, si es que le toca jugar algunos minutos o como, ¿por qué no?, como titular, ¿no? Siendo que en los encuentros por sudamericanos ha sido titular, ¿no, Nico? Así que, bueno, un abrazo muy grande y muchísima suerte para todo el plantel, para la selección sub-17 argentina, ¿eh? Sí, señor. Muy bien, entonces. ¿Querés una bomba? ¿Sí? No, tranquilo, ahí. ¿Va a explotar en los próximos días? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Integrante del cuerpo técnico, sí, que no es de primera división, tuvo un roce muy grande con un integrante del cuerpo técnico de primera división. ¿Motivos? No. El enigmático. No, ya está, es lo que puedo hablar. ¿Ah, sí? No se puede dar más información. ¿Motivos? ¿Qué deriva? Escuchábamos hace un ratito cuando el... No me digas. ¿Motivo, Serrucho? ¿Sí? Sí. Bueno, esperemos que se... Habrá que estar atento. Que se limen las perezas. Sí. No sé. Esperemos que sí, porque sería una lástima. Sí. Bueno, la verdad que sí. Lo peor sería que no, que se pierda cualquiera de los dos, porque son los que... ¿Cómo anda el sonidista hoy? Hasta música y todo. Está afiladísimo. Hablando de Serrucho, está afiladísimo. Entre la directora, el sonidista y los cámaras hoy... ¡pam! Ah, no, una luz. Una cosa luz de loco. Un lujo, diría. Un amigo. Bien, damos vuelta a la página, nos metemos con la palabra de los protagonistas. Cuando nos fuimos al corte anteriormente, lo escuchamos al técnico de Banfield, a Julio Falcioni, a Víctor López. Se quedó con la bomba, ¿no? Discúlpeme, se quedó con la bomba. Sí, me dejó pensando, a mí también. Sí. Porque no la sabía, no se la comenté. No. Ahora, mientras habla Falcioni al aire... Me sorprendió, ¿eh? No había esperado. No, vamos a ver a Pablito Vergara, a Walter Arbiti y al goleador, a Santiago Silva, que hablaron con nosotros y nos dijeron esto, lo vemos. Sí, la verdad un poco de bronca por el hecho de que se buscó todo el partido, que era un partido que teníamos que ganarlo para estar ahí arriba, pero bueno, yo creo que el punto sirve, al menos un punto sacamos y bueno, ahora seguir metiéndole y mirando para arriba. Pero el resto va por la mitad, tranquilo, sumamos un punto, hay que seguir trabajando. ¿Te sorprendió un poco Atlético Tucumán? No, sabíamos que había cambiado su línea de tres por una línea de cuatro, que estaba más compacto, que iba a salir rápido de contragolpe. Nosotros tuvimos nuestras oportunidades, no hicimos un buen juego quizás. Hay que tomarlo con calma, seguir trabajando, sumamos un punto, como dije recién. Estamos en la mitad del torneo, hay que seguir para adelante. Como estamos acostumbrados a jugar de local, y evidentemente el rival juega, así que ellos hicieron el mérito y bueno, pudimos revertirlo y no pudimos hacer el 2. Cuando no se puede ganar, tampoco hay que perder, dicen, ¿no? Es claro, lo dijiste vos, es clarísimo. O sea que sumaron un punto. Sumamos un punto, estamos ahí arriba y bueno, cada vez se hace más difícil, todos juegan, todos quieren ganar y bueno, ellos se llevaron un punto importante y nosotros también, como se dio el partido.